Señor presidente, buenos días. Buenos días, señor secretario. Buenos días con todas, con todos a los compañeros, compañeras asambleístas que se están ya conectados a esta sesión. Vamos a dar inicio a la misma, señor secretario. Por favor, sírvase a verificar el quórum respectivo. Por su bien, señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenos días. Por favor, registrar su asistencia en sus curules electrónicas, en cada uno de sus portátiles. De existir alguna novedad, favor, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados para el efecto. Muchas gracias.
Señor presidente, me permito informar que contamos con 129 asambleístas registrados en la sesión virtual. Por tanto, contamos con el quórum reglamentario. Gracias, señor secretario. Se instala la sesión. Señor secretario, de lectura la convocatoria de la orden del día de hoy, por favor. Con su venia, señor presidente. Por disposición del señor ingeniero César Itardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, según los dispuestos del artículo 5, 6 y 7 del reglamento para la implementación de sesiones virtuales y teletrabajo emergente de la Asamblea Nacional, conforme a la resolución CAL 2019-2021-213, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 662 de modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 14 de abril 2020 a las 9:30 con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día. 1. Himno Nacional de la República de Ecuador. 2. Informe no vinculante a la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de orgánica de alimentación escolar. 3. Informe no vinculante a la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente.